Good morning, and on behalf of the Global Carbon Capture and Storage Institute, welcome to the first of three webinars, which will be focused on different aspects of storage evaluation. Now, I do apologize for the late start time. The reason for that is we're trying to get online our Master of Ceremonies from the Federal Electricity Commission in Mexico, who can actually introduce Vanessa, our speaker, in Spanish, because I know some of you won't necessarily understand everything I'm saying in English. So unfortunately, Rafael is still not logged on, so we're hoping that he will log on soon. But in the meantime, I'm going to welcome you all. My name is Alice Gibson, and I'm the Principal Manager of Capacity Development at the Global Carbon Capture and Storage Institute. And this webinar series is actually a part of the Institute's program, Capacity Development Program, with Mexico. And we are collaborating with the Federal Electricity Commission, the Academic Council of Earth Science Schools, and the Ministry of Energy in implementing that Capacity Development Program. And as some of you may be aware, the topics for this webinar series were chosen based on the feedback from participants who attended a week-long Train the Trainer short course held in February this year. So we thank the participants from that course for providing us with these webinar topics. So this first webinar will focus on the selection of storage sites in saline aquifers. And we're very lucky to have Vanessa Nuez, who's a research scientist associate at the Gulf Coast Carbon Center at the University of Texas. And I'll shortly introduce Vanessa. So Vanessa's presentation will run for about 30 minutes. And at the end of that, we'll take some questions from you, the participants, and we'll finish at 9 a.m. So Vanessa is a research science associate at the Gulf Coast Carbon Center of the University of Texas at Austin's Bureau of Economic Geology. In this position, she serves as principal investigator for several applied carbon capture and storage projects. She holds a BS in petroleum engineering from Universidad Central de Venezuela, an MS in Petroleum Engineering from the University of Texas at Austin, and an MA in the Energy and Mineral Resources, also from the University of Texas at Austin. Before joining the Bureau of Economic Geology, Vanessa was a senior reservoir engineer at Chevron Energy Technologies Carbon Storage Group, where she served as company representative for several joint industry projects, such as the Weyburn Middale IEA project. Back in her native Venezuela, she worked as an instructor professor at Universidad Central de Venezuela. So Vanessa, welcome. We're very lucky to have you presenting to us today. Now, just before I hand over to Vanessa, I would just like to let you know that you can submit questions throughout Vanessa's presentation. Either through her presentation, or you can submit questions at the end of the presentation. Now, you do that by going to the GoToWebinar control panel on the right-hand side of your screen. And on the slide, you'll see what that looks like from the picture there. And you should be able to see the panel that says questions, and that's where you type in your questions and submit that. So what will happen, that will come through to the moderator, and then we can ask those questions of Vanessa at the end. And that's assuming that that we hope that we'll be able to get Rafael online by then so he can ask Vanessa the questions in Spanish. Because some of you, I'm assuming, will be posting your questions in Spanish, or you can post your questions in English. On that basis, having gone through that, I'm now going to hand over to Vanessa, who's going to run through her presentation for about 30 minutes. So over to you, Vanessa. Buenos días a todos. Muchas gracias, Alice.
Yo quisiera repetir algunas de las indicaciones que Alice dio en inglés para aquellos que no entienden muy bien el inglés. Durante mi presentación, ustedes van a ser capaces de hacer preguntas escribiéndolas en la ventanita de chat que se encuentra en el panel de control en la parte derecha de sus pantallas. El moderador va a recibir esas preguntas y me las va a hacer al final de la presentación. Eso es si Rafael logra conectarse. Esperemos que sea así. Voy a pasar entonces directamente a mi presentación. El título de mi presentación es Metodologías y directrices para la selección de lugares de almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos. Seguidamente voy a comenzar con la agenda. La agenda de hoy comienza con un panorama general que muestra todos los factores influyentes en la selección de sitios de almacenamiento. Seguidamente me voy a enfocar en los aspectos técnicos de la selección de acuíferos salinos y voy a introducir varias metodologías para la estimación de capacidades estáticas y dinámicas. Luego les voy a hablar de la contención tanto vertical como lateral y de la inyectividad. Finalmente les voy a presentar un resumen y les voy a dar las conclusiones y les voy a ofrecer unas referencias adicionales. La intención original de mostrarles este panorama general de la selección de sitios de almacenamiento geológico es para darles una idea de la magnitud de estos proyectos. No voy a entrar mucho en detalle, pero existen muchos factores técnicos, económicos y sociales que se deben tomar en cuenta, comenzando por la planta emisora de CO2, que en este caso en particular se trata de un gasificador de carbón para la producción de electricidad, y todo lo relacionado con los insumos y los productos de esta planta emisora, pasando por la formación de almacenamiento o el contenedor geológico, la estructura necesaria, si existe o no, el apoyo comunitario, incluyendo apoyo de la industria, apoyo gubernamental, el apoyo del público en general, hasta los asuntos concernientes a la obtención de permisos, tanto de la planta como del sitio de inyección. El día de hoy solamente voy a discutir los elementos técnicos influyentes en la selección del contenedor geológico, que en nuestro caso es un acuífero salino. Aspectos técnicos de la selección de acuíferos salinos. Una vez identificada la región general, el primer paso a seguir es la selección básica, en la que se eliminan formaciones de las siguientes características. Todas las formaciones que estén en comunicación hidráulica con zonas de agua potable. Las zonas de agua potable son zonas que contienen menos de 10.000 miligramos por litro de total dissolved solids, total de los sólidos disueltos. Todas aquellas formaciones que se encuentren entre profundidades de 3.000 pies hasta un máximo de 13.000 pies para cumplir con la condición de que el almacenamiento de CO2 tiene que darse en una zona que o en la cual el CO2 se encuentre en estado supercrítico. Todas las formaciones que no contengan barreras significativas para la migración vertical de CO2. Pues por supuesto la seguridad en este tipo de proyectos es primordial. Todas las zonas que contengan alta sismicidad. También todas las formaciones con gradientes de presión y temperatura desfavorables. Eso es un gradiente de presión que esté por encima del gradiente hidrostático. Y todas las formaciones que estén por debajo de 35 grados centígrados por encima de 35 grados centígrados por kilómetro, que son consideradas más bien formaciones calientes.
Como ustedes saben, el CO2, por ser un gas, cambia, es muy sensible a cambios de presión y temperatura. Entonces, un volumen dado de CO2 en condiciones atmosféricas normales, cuando se introduce en la formación y está en condiciones de formación, de presión y temperatura de la formación, va a sufrir un cambio de volumen significativo. Es por eso importante que se tengan las presiones y las temperaturas favorables. Pues por supuesto, las rocas no sedimentarias se eliminan inmediatamente todo lo que se refiere a basamentos, etc. Los criterios técnicos en la selección de la zona de almacenamiento se reducen a la capacidad del acuífero, tanto estática como dinámica, sus propiedades de contención vertical y lateral y los factores relacionados con la tasa a la cual el acuífero permitiría la inyección segura de CO2, tales como la inyectividad, la cual está también relacionada con la permeabilidad de la formación y restricciones de presión. Capacidad estática regional. El Departamento de Energía de los Estados Unidos, a través de su Laboratorio Nacional de Tecnología Energética, NETL, desarrolló una metodología sencilla para el cálculo de la capacidad de almacenamiento de acuíferos salinos de manera estática o de manera volumétrica. Esta metodología se puede aplicar más bien a nivel regional durante las primeras etapas de selección, solamente con la finalidad de obtener una idea del orden de magnitud de las capacidades y a fin de comparar las formaciones o cuencas. El verdadero reto de esta metodología, digamos, es que hay que estimar un factor de la eficiencia del almacenamiento. Vamos a ver, a ir por la fórmula. La capacidad regional estática es una medida de la masa que se puede inyectar en cierto volumen poroso. Entonces, se deben tener el área total, el espesor bruto. El área por el espesor bruto nos da un volumen que multiplicado por la porosidad total nos da un volumen o un espacio de roca disponible para el almacenamiento de fluidos. Esto multiplicado por la densidad nos corrige ese cambio volumétrico que sufre el CO2 cuando cambia de un estado de presión y temperatura a otro estado de presión y temperatura. Y luego se aplica este factor de eficiencia del almacenamiento. Este factor de eficiencia del almacenamiento se calcula a través de una simulación Monte Carlo. Ese método Monte Carlo se realiza a diferentes valores de probabilidad y para diferentes litologías. Este factor de eficiencia normalmente va a considerar los valores que nosotros llamamos net to gross o valores netos a brutos y eficiencias del desplazamiento, las cuales dependen de la flotabilidad, de la movilidad de los fluidos, de las fuerzas capilares y también de la heterogeneidad del medio. El factor de eficiencia para acuíferos salinos está entonces dado por esta ecuación que ven en sus pantallas, en donde el factor es igual al producto de todos los factores netos o net to gross involucrados, tales como el área, el espesor, la porosidad, el desplazamiento volumétrico, el cual se determina, o que determina, digamos, la forma de esa pluma o nube de CO2, y el desplazamiento microscópico, el cual determina el volumen poral accesible. Para mayor información en cuanto a este método, por favor diríjanse al enlace que está provisto en la página anterior, que es el enlace del Departamento de Energía. En esta lámina yo lo que quería era ofrecerles, digamos, una ayuda visual
en donde puedan observar los granos de la matriz, que ahí están representados en el color azul, el espacio poroso representado en un color blanco, el volumen del almacenamiento técnicamente accesible, que estaría representado por ese color rojo o colorado, y que se obtiene multiplicando el espacio poroso por ese factor de la eficiencia que les he mencionado. Abajo pueden ver una tabla en la cual están listados varios factores de eficiencia que ya han sido estimados para distintas formaciones salinas con distintas litologías. De hecho, se pueden encontrar en la literatura ya varias publicaciones que listan este tipo de factores de eficiencia. Entonces, una de las recomendaciones sería, por ejemplo, si están trabajando en una cuenca particular, buscar un factor de eficiencia que corresponda a una formación análoga a la cual ustedes están utilizando, dependiendo de la rapidez con la que quieren adquirir el resultado, y utilizar estos factores previamente estimados. En esta lámina yo lo que quería mostrarle es que la metodología fue aplicada a distintas formaciones salinas pertenecientes a la región de CCARP. CCARP es una de las asociaciones del Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos que se formó con el objetivo de estudiar tecnologías y aplicar esas tecnologías para el desarrollo de la industria del almacenamiento de carbón. SECCARP quiere decir Southeast Regional Carbon Sequestration Partnership. Y ahí en el mapa pueden ver las distintas formaciones salinas a las cuales se le aplicó la metodología. En esta tabla ahora pueden ver los resultados obtenidos por SECCARP para todas las cuencas y formaciones mostradas en el mapa anterior y en total para la región de SECCARP, lo que suma un rango de 1,3 billones a alrededor de unos 14 billones de toneladas métricas. Es una capacidad de almacenamiento bastante significativa. Continuemos entonces con la capacidad estática a la siguiente escala, que sería la escala de la cuenca. Todas estas escalas, el orden de las escalas son relativas porque hay unas cuencas que son bastante grandes y puede ser que una región sea más pequeña que la cuenca o que la cuenca sea más pequeña que una región. Pero la idea es ir de escala de tamaño mayor a tamaño menor. Entonces, la siguiente escala es la capacidad se puede refinar reemplazando cualquier correlación que esté contenida dentro del factor de eficiencia con los valores reales tomados de la cuenca en estudio. Sin embargo, dada la escasez de datos, la escasez de datos disponibles para acuíferos salinos, ya que no es, digamos, una formación económica, pues no existen la misma cantidad de datos, por ejemplo, que existen en yacimientos de hidrocarburos. Es posible, y bueno, dado que esto es así, es posible que el único factor que se pueda refinar sea el volumen de la arena neta. Entonces, la metodología que utiliza el Departamento de Energía para determinar el factor de eficiencia consiste, como dije anteriormente, en una simulación Monte Carlo, a la que se le ingresan distribuciones de valores net to gross, que están ya disponibles para varias cuencas conocidas, y así producir un rango de eficiencias posibles para las litologías distintas. Pero, si se mide el valor del espesor neto real a partir de perfiles de pozos, o well logs, y se remueve la consideración net to gross de la simulación Monte Carlo, es posible estimar una capacidad regional neta. Existe otra metodología para la estimación de la capacidad estática, también a escala de cuenca, pero desarrollada por el CSLF. El CSLF es el Carbon Sequestration Leadership Forum.
Esta metodología es muy popular en Europa y es muy comparable a la metodología que ya les presenté del Departamento de Energías. La única diferencia es que el CSLF incluye un término explícito de saturación de gas que está dado por 1 menos la saturación irreducible de agua. Estos dos constituyen métodos volumétricos con factores de eficiencia. De la misma forma, tenemos un volumen que va a ser multiplicado por la porosidad de la roca. Ahora, este volumen también va a ser multiplicado por la saturación de gas, que viene dada por la totalidad de saturación, que en este caso es 1, menos la saturación irreducible de agua. Ya que la densidad, como dije anteriormente, de un gas depende altamente de la presión y de la temperatura del mismo, particularmente la densidad del CO2, el CO2 sufre cambios de volumen a un nivel muchísimo mayor, por ejemplo, que el gas metano. De hecho, el CO2 a niveles de yacimiento, a condiciones de temperatura y presión de yacimiento, se comporta como un líquido. El cambio le añade una densidad tal que el CO2, a pesar de ser un gas, cuando está en la fase supercrítica, se comporta como un líquido. Entonces, esta metodología considera que la masa de CO2 que se almacenaría en una trampa estructural o en una trampa estratigráfica se encuentre entre dos límites que están dictados por la diferencia de densidades a presión inicial y a presión máxima. Hablemos ahora de la capacidad dinámica, que normalmente se estima a escala local, ya cuando se ha seleccionado un prospecto o un proyecto. A estas escalas locales, las metodologías tienen que adaptarse aún mucho más a la realidad. Lo cierto es que la capacidad no es una propiedad intrínseca absoluta, y esto es muy importante. La capacidad es dinámica y depende de las decisiones de operación. Y estas a su vez dependen de la tolerancia al riesgo. Otra forma de verlo es desde el punto de vista operacional, puesto que la capacidad está definida, entre otras cosas, por la presión máxima de operación. Y también se determina en función del costo, en función del número de pozos, en función del tipo de pozos, horizontales, verticales, etc. Una pregunta clave es, ¿cuánto CO2 se puede inyectar antes de que se identifiquen riesgos no tolerables? Otra consideración importante es que la capacidad depende de las condiciones de borde o condiciones de contorno, lo que llamamos los boundary conditions, y también de los límites impuestos por el desplazamiento de agua producido por la inyección del CO2 hacia volúmenes inaceptables de roca, por ejemplo, volúmenes porosos que pertenecen a otros dueños o una migración de CO2 hacia zonas de agua potable. Esto normalmente se da en caso de sistemas abiertos y voy a hablar de casos de sistemas abiertos posteriormente. Las condiciones de límites, o que también algunas personas los llaman bordes y que en inglés se les dice boundary conditions, son de suma importancia. Los sistemas cerrados, por ejemplo, compartimientos que estén limitados lateralmente por fallas no son recomendados, ya que en estos sistemas la capacidad es altamente dependiente de las presiones transientes, es decir, de los cambios temporales de presión. Y también el límite está gobernado por la presión máxima de operación. Por el contrario, los sistemas abiertos y semiabiertos sí se recomiendan. En estos sistemas, los límites laterales están definidos por lo que llamamos los spill points o puntos de derrame estructural. Pero se debe tomar en cuenta que la capacidad puede estar limitada por la migración de agua desplazada por el CO2 inyectado
hacia un volumen prohibido de roca, que era lo que estaba tratando de explicar anteriormente. Hablemos ahora de la capacidad dinámica y les voy a dar una simple solución analítica. Como decía, la capacidad no solo depende del volumen neto disponible. La densidad del CO2a las condiciones de temperatura y de presión de la formación y de la presión máxima de operación, sino que también depende del tiempo que requiere el CO2 para accesar, digamos, ese volumen de roca. De ahí también viene el término capacidad dinámica, por eso es que le decimos dinámica, porque tiene un carácter temporal. Es una propiedad que depende del tiempo. Lokendra Jain y el profesor Stephen Bryant, de aquí del Departamento de Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Texas, desarrollaron un modelaje dinámico al que llamaron Time-Weighted Storage Capacity, o capacidad de almacenamiento ponderada con respecto al tiempo. Esta capacidad está directamente relacionada con la inyectividad de la formación, la cual a su vez no está uniformemente distribuida en el volumen poroso. Jane y Bryant modelaron la inyección colocando una serie de pozos inyectores alineados en el centro de la estructura, como pueden ver ahí en la figura en sus pantallas, y estimaron la capacidad mediante un cálculo analítico para dos casos de bordes, o digamos dos condiciones de bordes diferentes. Una condición utilizando lo que llamamos un infinite acting aquifer, en donde la presión cambia en ese límite del volumen, y el otro caso en que la presión se mantiene constante. Para una mayor comprensión de esta simple solución analítica, les recomiendo que por favor se refieran al artículo que está referenciado ahí en la parte más baja de sus pantallas. Quiero presentarles un caso de estudio. Nosotros tenemos un estudiante que se acaba de graduar de su posgrado de maestría y esta fue su tesis de maestría, digamos. Él aplicó y desarrolló varias metodologías con el objetivo de comparar los resultados. Su zona de estudio, como pueden ver en estas dos figuras, está demarcada por el volumen de estratos del Mioceno que está presente a profundidades adecuadas para el almacenamiento de CO2. Desde la profundidad mínima a la cual se estima que el CO2 se encuentre en fase supercrítica, como pueden ahí ver el tope rojo en la figura a sus izquierdas, que es más o menos alrededor, perdón, el tope rojo es el tope del Mioceno, y el tope de la condición supercrítica es la línea azul intermitente, que está como alrededor de unos 1000 metros, hasta el límite bajo, demarcado por la base del Mioceno y por la profundidad a la cual se excede la presión hidroestática. Según sus cálculos, la capacidad volumétrica de almacenamiento en este volumen de formación es de unas 172 gigatoneladas, lo cual es suficiente para almacenar prácticamente todas las emisiones de CO2 de los Estados Unidos por unos 35 años aproximadamente. Sigamos entonces con el mismo estudio, pero con la aplicación de la solución analítica simple, para luego entonces comparar los resultados. Kirsten trató de acumular toda la información que pudo obtener para utilizar el modelo dinámico que desarrollaron James y Brian y así estimar la capacidad dinámica. Entonces, esta tabla presenta un resumen de los parámetros que se deben adquirir o que se deben estimar para poder realizar este modelo dinámico sencillo. Los valores de porosidad, de permeabilidad y de saturación de agua provienen de más de 6.000 yacimientos
o reservorios, dependiendo de cómo los llamen, que se encuentran en el Atlas del Norte del Golfo de México. O sea, es una información pública. Y allí se pueden ver las distintas fuentes de información. Entonces, él utilizó el Atlas, él utilizó datos de registros de pozos para la temperatura, la salinidad y el límite de presión de inyección, que normalmente es el 80% de la presión litoestática. Él utilizó datos sísmicos para profundidad, espesor y área, y utilizó una calculadora del National Institute of Standards and Technology, que se le llama la calculadora NIST, para los cálculos de viscosidad de agua, viscosidad de gas, densidad de CO2 a condiciones de yacimiento, y también asumió exponentes de permeabilidad relativa, tanto el M como el N del modelo de Corey, y los endpoints de saturación del gas. Continuemos con el modelo dinámico del yacimiento. Entonces, para este modelo dinámico se seleccionó un factor, un sector, perdón, o sea, un área muy pequeñita que está mostrada en la figura a las afueras de la costa de Galveston. A la izquierda pueden observar la columna sísmica y un registro de pozo, uno de los pozos que se encuentra dentro de ese sector, en los cuales se puede observar el tope y la base del modelo, que está demarcado allí por las líneas verdes. A la derecha se observa el mapa estructural del tope del intervalo. Y en este caso, pueden ver que hay cuatro áreas de cierres que contienen algunos bordes cerrados que corresponden a las fallas. Estos son, digamos, que como los polígonos aproximados que utilizó para su modelo. Ok, entonces, para el mismo caso de estudio, vamos a ver esta figura que muestra la distribución y las relaciones de las distintas propiedades del mioceno tomada de los más de 6.000 yacimientos en el área que se encuentran ya contenidos en ese atlas, digamos, es una información pública que les comenté anteriormente. De arriba a abajo se ven primero los histogramas de porosidad, permeabilidad y saturación de agua, luego la probabilidad de distribución acumulada, tercero la densidad de probabilidad para los distintos rangos, y por último pueden ver los gráficos cruzados, o digamos los cross plots, de permeabilidad versus porosidad y de permeabilidad versus saturación de agua. Como pueden ver ahí, los promedios de porosidad están por el orden del 27%, el promedio de la permeabilidad está por el orden de los 169 milidarcis, y el promedio de saturación de agua está por el orden del 30%. Los resultados del modelo analítico simple. En estas gráficas se presentan algunos resultados de este modelo. Arriba pueden observar, arriba y a la izquierda, una distribución de la masa inyectada y a la derecha el tiempo de llenado. Ambas gráficas presentan la frecuencia de las corridas del modelo para las 6.000 muestras de porosidad, permeabilidad y saturación de agua. Como pueden ver, el promedio de capacidad está por el orden de las 30 megatoneladas, con una desviación estándar de unos 6.7 megatoneladas. Abajo se ven los valores de probabilidades para dos máximos. Uno cuando el frente de saturación alcanza el borde, lo cual está representado en color azul, y otro cuando la inyección alcanza 100 años, lo cual está representado por el color rojo. También se observa una curva negra que representa todas las corridas. Voy a ir más rapidito. En esta lámina pueden ver los resultados que muestran también las gráficas cruzadas de porosidad, permeabilidad y saturación de agua para todas las corridas. Los puntos rojos representan corridas en las que se alcanzaron bien 10 años sin que se llenara el yacimiento.
Los puntos azules representan corridas en las que el frente de saturación llega al borde lateral y los puntos amarillos representan el yacimiento de alta ejecución, digamos, en el que grandes cantidades de CO2 se pueden inyectar rápidamente. En la gráfica de la derecha se observa una estrecha correlación del espacio poroso disponible, dado por 1 menos la saturación de agua, multiplicado por la porosidad, y la masa inyectada de CO2. Finalmente, les voy a mostrar la comparación de las metodologías. Este es un gráfico comparativo y es una conclusión muy importante del estudio, en donde se demuestran las diferencias en las magnitudes de capacidad obtenidas a través de metodologías distintas. En esta presentación se cubrieron las 3 de la izquierda, la estática o volumétrica, que es la regional bruta, la estática regional neta y la dinámica analítica. La diferencia entre la estática neta y la dinámica es muy poca, sin embargo, sí existe una gran diferencia en el tiempo de llenado, lo que al final se traduce en un costo significativamente mayor. Los últimos 3 casos involucran la inclusión de la arquitectura real del yacimiento, tanto para yacimientos homogéneos como para yacimientos heterogéneos. Como ven, hay una caída drástica de la capacidad, pero eso se debe a un cambio drástico en el volumen del yacimiento. Yo solamente le hablé, como les dije anteriormente, de los 3 casos amarillitos de la izquierda. Pasemos entonces a hablar del sistema de confinamiento vertical. Yo no tengo la preferencia de referirme a sellos. La palabra sellos tiene una implicación de que no va a haber o que va a haber una entrada, digamos, de 0 CO2 a través de la base de la capa. Y esto no es una expectativa realista. Y tampoco es suficiente un sello único. Eso lo voy a cubrir más adelante. De hecho, esta terminología de sellos únicos ya ha quedado un poco en el pasado. Casi todos en la comunidad de CCS nos referimos más bien a sistemas o unidades de confinamiento. Como es de esperarse, la unidad de confinamiento es una parte esencial de la unidad de almacenamiento. La recomendación, encontrada en numerosos estudios, es que se debe encontrar un sistema regional lateralmente continuo de varios sellos que haya demostrado su capacidad para contener hidrocarburos. Sin embargo, siempre existen incertidumbres, ¿no? Sobre todo porque los datos de acuíferos salinos son tan escasos. Las preguntas que quizás no se puedan contestar hasta que se perfore el primer pozo son: ¿se puede limitar el flujo de CO2 libre? ¿O cuál es la presión capilar de entrada? Y la verdad es que no existen metodologías ni guías definidas. Otra pregunta, ¿qué tan efectivo debe ser el confinamiento? ¿Cómo se manejan las fallas en el confinamiento? Todas estas incertidumbres hacen necesario lo que nosotros llamamos un enfoque pragmático. El enfoque pragmático, como ya todos sabemos, como todos sabemos que la información disponible es tan escasa, tenemos que utilizar, pues, tenemos que convertirnos en pragmáticos, digamos. Nosotros tenemos un dicho en el Gulf Coast Carbon Center, y es que los entenderemos cuando los veamos, o we know them when we see them, refiriéndonos, por supuesto, a las zonas de contención, ¿no? La poca información disponible, normalmente yo diría que se pudiera encontrar en informaciones de pruebas hidrológicas, yendo a las instituciones que otorgan los permisos para el control de inyecciones subterráneas. Y yo diría que la recomendación sería realizar estudios de analogía utilizando tipos de roca que confinen o gas o crudo. Estas formaciones generan valores altos de gama natural como las lutitas, arcillas, carbonatos lutititos, todas sirven para estudios de analogías o formaciones que contengan una densidad similar como las anhidritas y las halitas.
Hablemos entonces del espesor y de las características. La situación ideal es que el sistema de confinamiento contenga un espesor significativo. Yo diría que por encima de los 300 pies. Este espesor debe tener varias zonas de alta presión capilar de entrada, denominadas sellos, que se encuentran dentro de diversas zonas de baja permeabilidad. A esto lo denominamos unidad de confinamiento o sistema. Algo bastante importante que nosotros hemos encontrado es que la redundancia es la defensa contra la incertidumbre. Mientras más de estas zonas, mejor. Esto es algo que le gusta bastante a la EPA, que es el Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. Acerca del confinamiento lateral, los mecanismos que limitan las acumulaciones naturales serían los siguientes. Como dice ahí, A, un CO2 que fluya que fluya más allá del spill point o que fluya en donde culmina la falla lateralmente. B, cuando se exceda la presión capilar de entrada, pero sin que se quebrante la integridad mecánica del sello superior o de la falla. Y C, cuando sí se quebrante la integridad mecánica del sello o se reactive la falla. Contención lateral. ¿Cómo se puede predecir el sello? ¿Se puede predecir si la falla es sellante o no? Es prácticamente imposible predecir la capacidad sellante de la falla sin que exista un análisis meteorológico de la formación contenedora y un estimado del porcentaje de arcilla en el plano de la falla. Esta es una de las propiedades que se entiende mejor una vez que se haya perforado un pozo y se haya coleccionado esa información. Yielding y otros establece un contenido de arcilla en el material de la falla, lo que se llama el shale gauge ratio, el cual proporciona un enfoque cuantitativo basado en el fall throw o el desplazamiento vertical de la falla y en el espesor de la capa, así como también en la cantidad estimada de arcilla que se encuentra dentro de la roca huésped para determinar el contenido de arcilla en ese fault gauge. Ahí pueden ver la ecuación en donde el BCL corresponde al porcentaje de esquisto en esa capa y el DZ es el espesor de la capa a través de esa banda. El gráfico en sus pantallas muestra las predicciones de la capacidad de las distintas fallas mencionadas en esta publicación de Yielding, en donde se distinguen las fallas sellantes en rojo con los valores del shale gauge ratio que están por encima de 15 a 20%. Y las fallas que no sellan, que pueden ver en verde, con los valores que están por debajo del 15%. La inyectividad. La inyectividad está dada por el producto de la permeabilidad promedio de la roca y el espesor de la roca, llamado el KH o KH. De manera que la permeabilidad promedio y el KB-KH, o la relación de permeabilidad vertical con respecto a la horizontal, afectan la inyectividad. Como ya habíamos visto, la capacidad de almacenamiento está estrechamente ligada a esta inyectividad. Prácticamente la capacidad de almacenamiento y la inyectividad son dos propiedades que se llevan de la mano. Esta figura muestra los resultados de un paper de la SPE, la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, en donde se ven los efectos de permeabilidad y heterogeneidad en la tasa promedio de inyección. La permeabilidad de la roca cerca del pozo puede verse afectada por el formation dryout. Les explico rápidamente el formation dryout. A medida que se va inyectando el CO2, el agua es desplazada y la disolución de agua hacia la fase seca del CO2 puede ocasionar un secado de la roca y también una precipitación de halita. Y esto conlleva a una reducción de permeabilidad.
La presión de la fractura o presión a la cual comienza a fracturarse la roca es una restricción imponente de presión. Toda la operación se debe llevar a cabo a presiones por debajo de la presión de fractura de la formación. Esta presión de fractura se encuentra siempre por debajo de la presión litoestática o la presión de sobrecarga. Es decir, que siempre un porcentaje es siempre un porcentaje de la presión litoestática. Es de hacer notar que la distancia entre la presión hidrostática y la presión litoestática aumenta con la profundidad. Prosigamos entonces a el resumen. Los pasos a seguir serían, ante nada, aplicar los criterios básicos de eliminación que mencioné al inicio de la presentación. Luego, estimar la capacidad de almacenamiento utilizando las metodologías volumétricas netas para la realización del análisis comparativo a una escala regional o una escala de cuentas, dependiendo de cuál es mayor. Una vez obtenido un número manejable de prospectos, se tiene que verificar la existencia y la calidad del sistema de confinamiento vertical. Esto a través de registros de pozos, a través de datos sísmicos y otros datos. Luego, estimar la capacidad dinámica de almacenamiento a través de un modelaje dinámico simple de la inyección de CO2. Durante el modelaje dinámico, verificar la inyección de la formación. Esta inyectividad puede manipularse utilizando pozos horizontales y colocándolos también en ubicaciones estratégicas. La colocación de los pozos es bastante importante para manejar la inyectividad. Una vez seleccionado el sitio de almacenamiento, comenzar una caracterización detallada tanto de la zona de inyección como del sistema de confinamiento. El proceso de caracterización continúa durante la etapa de adquisición de datos. Luego estos datos se refinan y estos datos calibran los modelos estáticos y dinámicos. Luego realizar el modelaje dinámico, preferiblemente un modelaje composicional, sobre la base del modelo estático detallado. En conclusión, la estimación de la capacidad de almacenamiento juega un papel principal en la selección de acuíferos salinos. Existen, como ya vieron, diversas metodologías para la estimación de esta capacidad. Y estas metodologías difieren en sus resultados. Las metodologías de estimación volumétrica de capacidad que se aplican a escalas regionales tienden a sobreestimar el potencial de la formación. En escenarios reales, la capacidad de almacenamiento no es una propiedad intrínseca absoluta. De hecho, está gobernada por la presión operativa máxima y por eso depende de las decisiones de operación y de la tolerancia al riesgo. Es una propiedad dinámica. En cuanto a la capacidad de contención, se recomienda un sistema continuo, no contiguo, continuo, de espesor significativo y de escala regional que haya probado la contención de gas o de petróleo en otras partes de la cuenca sedimentaria. Este sistema o esta unidad de confinamiento debe contener alternadamente una sucesión de zonas de baja permeabilidad vertical con alta presión capilar de entrada, es decir, una sucesión de sellos. La presencia de un sello único es insuficiente. Las trampas abiertas o las trampas semiabiertas lateralmente son favorables, ya que en trampas cerradas la presión máxima operacional se alcanza muy rápido y por ello presentan menor capacidad de almacenamiento. Las trampas abiertas, se debe tener mucho cuidado con las trampas abiertas por el desplazamiento de aguas salobres hacia zonas de agua potable. Aquí están otras referencias adicionales que se han utilizado muchísimo en la industria y en los medios de CCS, digamos, que pueden indagar también. Muchísimas gracias y esto culmina mi presentación. This concludes my presentation. Okay, excellent. Thank you so much, Vanessa, for taking the time to present today. We really appreciate your efforts to share your expertise with us. Now, we have
Because of some of the technical difficulties we experienced in the beginning, we have run over time a little bit, but let's just take just one question before we finish up. And somebody's got a question about what's the difference between the numerical method and the Monte Carlo method that you discussed earlier in your presentation. Oh, okay. El método Monte Carlo es un método, o la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el método Monte Carlo y el método numérico? El método Monte Carlo es un método a través del cual se realizan una y otra vez, digamos, un algoritmo matemático. Cuyos datos de entrada son completamente random. Y este genera no solamente una respuesta, sino una distribución de respuestas, es decir, una superficie de respuesta, en el cual uno puede ver la distribución de probabilidades de esta respuesta. El método que yo expliqué durante la presentación no es un método numérico, de hecho es un método analítico. La referencia está disponible ahí en sus slides para que ustedes lo revisen. Son métodos completamente diferentes. I hope that answered my question. Excellent. Thanks, Vanessa. I hope it did. I couldn't understand it, but I'm sure the participants did. So that concludes the presentation. So unfortunately, we didn't have time for more questions, but I do want to remind you that the next webinar will be held on Wednesday, the 2nd of October, also at 8 a.m., finishing at 9 a.m., and the topic for the next webinar will be fundamentals of modeling carbon dioxide movement underground. So I hope that you'll all participate in that webinar as well and encourage your colleagues to do so as well. Just a reminder that this webinar has been recorded and will be available on the Global Carbon Capture and Storage Institute's website in the next few days. So you can either listen to it again or perhaps tell your colleagues that it's there if you think that they might be interested in it. And on that note, I will close the session and thank you very much for your participation. Goodbye.